como siempre, el sector privado da fe y experiencia de lo que se ha hecho en materia de construcción de paz en Colombia. Son escenarios muy positivos y es la vista de la región para crear un proceso de construcción de paz que sea sostenible. Una oportunidad lo cambia todo y nosotros podemos decir eso porque hemos escuchado a más de 1.200 personas sus testimonios y esos testimonios nos han permitido a nosotros humanizar y entender qué fue lo que pasó y cómo podemos avanzar en este conflicto que ha llevado. Es muy importante ver los escenarios en los que se están moviendo los empresarios distintos a los tradicionales donde uno los ve y cómo se están incorporando o reincorporando estas personas que pertenecieron, que hicieron parte del conflicto, pero que hoy están en el lado de acá. Y es muy importante ver cómo los logramos acercar, no solo desde el punto de vista de productividad y de eficiencias, y de cómo va a ser esa reincorporación de ellas también en estos procesos. Es un espacio muy productivo porque se pueden abrir muchas más puertas para muchos compañeros que de pronto no han corrido la misma suerte que tuve yo, que tengo un empleo, sino que por lo contrario se les han cerrado muchas puertas. Siempre los hemos considerado importantes porque son como el vínculo que se puede restablecer entre la clase empresarial y las personas que quieren participar nuevamente de la sociedad civil. Digamos que nosotros como empresarios tenemos un espacio para dar y experimentar y tener una opinión propia sobre lo que sucede con este tipo de programas. Aprovechar esta alianza Revista Dinero ARN para que todos los empresarios puedan conocer que es muy sencillo poder trabajar mancomunadamente por el desarrollo de las personas, darles una oportunidad en las diferentes empresas y así contribuir a su crecimiento. Lo considero totalmente importante que este modelo se replique y que estos espacios que hoy se generaron en Bucaramanga se repitan de manera más frecuente para que la gente conozca y los empresarios puedan seguir apoyando el proceso.